El sistema de gobierno en Honduras es republicano, democrático y representativo. Se ejerce por tres poderes de Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. Soy la abogada Ninoska Irías, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana con Ventana Legal a través de los canales de Maya TV Internacional. Cuando surge un conflicto entre la ley y la justicia, me quedo con la justicia. La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República de Honduras es obligatoria. La infracción a esta norma constituye delito contra la patria. Soy la abogada Ninoska Irías. Recuerda, dura lex sed lex. Dura es la ley, pero es la ley.